Maximian. Yo soy la dueña y socia de la heladería Escandón junto con mi hermana Cris. Pues esto es heladería Escandón y tenemos un concepto muy divertido. La heladería la pusimos con mi socia, mi hermana, que es artista visual. Yo me dedico a hacer producciones de moda. Esto surgió porque realmente debido a la carga de trabajo queríamos poner un negocio que realmente nos aplacara un poquito en el sentido del estrés y queríamos diversión. Entonces, de los helados, los tenemos clasificados en dos. La primera son los helados balsámicos, que constan de plantas y flores. Y nosotros los llamamos balsámicos precisamente porque el chef hace o toma propiedades que son de alguna manera curativas, que hacen sentir bien, y obviamente los helados. Y la otra parte son los clásicos que ya conocemos que siempre la gente pide. También tenemos dentro de nuestro menú, tenemos bebidas calientes. Ahorita tenemos una nueva que es la chocobollita, que es un chocolate caliente con malvavisco. El malvavisco tiene forma de huellita, o sea, al momento en que se calienta el chocolate se va a expandir y se ve una huellita en tu bebida. Otro producto que tenemos también son, para acompañar tu chocolate, son galletas de osito y de pollito, que son hechas de mantequilla con un poquito de betún. Son hechas por una repostería llamada Hechas por Amor. Como característica, ya es nuestro sello, la parte de los ojitos. Aquí que es, siempre que te servimos un helado, cualquiera que sea el sabor, siempre le ponemos un par de ojitos. Estos están hechos de chocolate blanco, chocolate oscuro. Y nuestra especialidad aquí de la casa son los ositos. Nosotros le llamamos ositos bebés. ¿Estos en qué consisten? En que es un panecito coreano esponjosito. Los partimos a la mitad y los rellenamos de helado. Estos, ojo, si nada más los tenemos de viernes a domingo. Desde que abrieron aquí el local en la colonia Escandón, me gustan mucho los helados porque son artesanales, por el sabor. Hay uno de mango y maracuyá que me encantó. Conocer más de nuestra heladería Escandón, los invito a que se metan y le echen un ojito al periódico El Gráfico.